Existe una gran variedad de criptidosaurios alrededor del mundo. La mayoría de las historias por su descripción corresponden a dinosaurios herbívoros, como el Mokele Mbembe, similar a un saurópodo, y el Emela Entouka, que asemeja a un ceratopsio. También existen reptiles acuáticos como el Ogopogo y voladores como el Congamato. Pero dentro de este grupo de seres desconocidos, existen dos que destacan por lo aterradora de su historia. Son el Kasai Rex en África y el Burrunjor en Australia. Dos extrañas criaturas cuya descripción recuerda a la de dinosaurios carnívoros, seres similares a terópodos que acechan las junglas, pantanos y desiertos, esperando encontrar una presa para saciar su voraz apetito. El Kasai Rex fue visto por primera vez en 1932 en el Valle de Kasai, en el Congo. El testigo lo describió como un Tyrannosaurus rex de color rojo con rayas negras. Aunque se sabe que este dinosaurio no habitó el continente africano, sí lo hicieron diversos terópodos que podrían encajar con esta descripción. Por otra parte, desde hace siglos, las antiguas tribus australianas hablan de un enorme reptil capaz de caminar en dos patas y que le gustaba la carne humana. Los primeros avistamientos oficiales del Burrunjor se registraron en 1922, describiendo a un reptil gigante de color oscuro y que se desplazaba solo en sus patas traseras, dejando enormes huellas de tres dedos. Si estos animales fueran reales y por diferentes circunstancias se lograran encontrar cara a cara, ¿qué ocurriría? ¿Quién ganaría una batalla a muerte entre estos dos peligrosos críptidos, el Kasai Rex o el Burrunjor? Para esto debemos basarnos en dos cosas. Primero, asumir que estamos frente a posibles dinosaurios carnívoros sobrevivientes, por lo que tendríamos que analizar las diferentes especies de terópodos que vivieron en ambos continentes, y que podrían ser el origen de las leyendas de ambas criaturas. El segundo punto que podríamos analizar es el tipo de presas que ambos animales tendrían disponibles y contra qué otros depredadores tienen que competir. En ambas leyendas, se especifica muchas veces el comportamiento de cazador de ambas criaturas, ya sea acechando otros animales salvajes, como atacando animales domésticos. Tras analizar estos aspectos, podríamos teorizar qué críptido sería el ganador en una batalla, la cual sin ninguna duda sería una completa carnicería. El Kasai Rex se supone que mide 13 metros de largo por 4 metros de alto. En África, existieron grandes terópodos carnívoros que pueden coincidir con su descripción. Los más relevantes son el Kayentapus ambrocolohali, fue un carnívoro que vivió en el periodo Jurásico hace 200 millones de años. Tenía 9 metros de largo y 3 metros de altura. El Afrovenator abaquensis, que vivió hace 167 millones de años en el periodo Jurásico, tenía la misma longitud, 9 metros de largo, y además pesaba una tonelada. Pero hubo terópodos mucho más grandes que los anteriores, como lo fue el Veteropristisaurus mielneri, dinosaurio carnívoro que alcanzó los 10 metros de largo, armado con largas y afiladas garras, además de dientes diseñados para desgarrar carne. Vivió hace 154 millones de años, en el periodo Jurásico. El Bajariasaurus ingens fue un gigantesco terópodo del periodo Cretácico, que también habitó África hace 95 millones de años. Alcanzaba los 12 metros de longitud y se estimaba que pesaba 2.5 toneladas. Y uno de los mayores depredadores de la historia, el Carcharodontosaurus saharicus y el Carcharodontosaurus igidensis, peligrosos terópodos que vivieron hace 112 millones de años y que sobrepasaban los 14 metros de largo y un peso mayor a 6 toneladas. Si el Kasai Rex es real y fuera un dinosaurio como aseguran los testigos, es posible que estuviese relacionado con alguno de estos terópodos. Cualquiera de los anteriores es una completa máquina de matar, lo que convierte a este críptido en uno de los más peligrosos. El Burrunjor, aunque tiene una descripción similar al anterior críptido, tiene un tamaño diferente. Mide unos 6 metros de altura por 8 metros de largo.
En Australia también existieron feroces dinosaurios terópodos que podrían haber dado origen a esta leyenda en caso de haber sobrevivido a la extinción. Algunos de los más relevantes son el Oceraptor, el cual vivió en Australia hace 170 millones de años durante el periodo Jurásico. Tenía una longitud aproximada de 3 metros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Otro carnívoro fue el Walgettosuchus, el cual tenía 5 metros de largo y vivió hace 100 millones de años en el periodo Cretácico. También existió el voraz Raptor, que cazaba en las praderas del Cretácico hace 105 millones de años y tenía casi 6 metros de largo. Uno de los terópodos más grandes que existió en este continente fue el Australovenator wintonensis hace 95 millones de años en el periodo Cretácico. Medía 2 metros de alto por 6 metros de largo. Poseía 3 filosas garras en cada mano. Un descubrimiento reciente en Australia es el terópodo llamado Garra Fulminante o Lightning Claw, que vivió hace 110 millones de años en el periodo Cretácico y que medía 7 metros de largo y estaba armado con filosas garras de 25 centímetros. Cualquiera de los anteriores dinosaurios carnívoros fueron criaturas muy peligrosas capaces de matar fácilmente a sus presas usando sus largos y filosos dientes, además de estar armados con peligrosas garras que desgarraban la carne fácilmente. Tal vez alguno de estos terópodos pudo sobrevivir hasta nuestros días, siendo así el origen de la leyenda del Burrunjor. En cuanto a presas disponibles, los diversos reportes que existen del Burrunjor indican que la criatura caza canguros, cuyo nombre científico es Macropus giganteus. Estos marsupiales son exclusivos de Australia, pueden pesar 66 kilos y correr a más de 60 kilómetros por hora. Si el canguro es una presa habitual del Burrunjor, significa que el críptido puede alcanzar esta velocidad. También se han dado reportes donde el Burrunjor ataca ganado, mutilando y destripando varios animales en una misma noche. Además, se le ha visto tomar sin problemas a una res adulta entre sus mandíbulas y lograr irse con ella a gran velocidad. Esto demuestra que sus músculos, sobre todo del cuello y de la mandíbula, son extremadamente fuertes. Dentro de las razas bovinas más comunes de Australia está el Droughtmaster, que puede llegar a pesar 330 kilos. Son bovinos muy resistentes a climas tropicales, además de poseer una buena producción de carne y son animales dóciles. En Australia también habitan los búfalos de agua, Bubalus bubalis, los cuales alcanzan una altura de 1.8 metros y pesan una tonelada. Otro animal que podría ser una fuente de alimento para este críptido es el emú, cuyo nombre científico es Dromaeus novaeholandiae. Esta ave no voladora puede alcanzar 2 metros de altura y pesar 45 kilos. Se tiene registro que puede alcanzar 50 kilómetros por hora. En cuanto a depredadores, con los cuales el Burrunjor competiría por alimento, en Australia no existen carnívoros de gran tamaño. Dentro de los más destacados está el dingo, cuyo nombre científico es Canis lupus dingo, y es una subespecie de lobo única en Australia. Mide aproximadamente 59 centímetros de altura y pesa unos 32 kilos. Dentro de su alimentación se encuentran también los canguros y el búfalo de agua. Otro depredador es el lagarto monitor, Varanus panoptes. Puede llegar a medir entre 1.2 metros a 2 metros de largo. Algunos reportes incluso sugieren que puede alcanzar los 3 metros. Comen huevos, otros reptiles pequeños, mamíferos, insectos y aves. Son muy buenos excavadores. Les gusta también permanecer en zonas húmedas y pueden incorporarse temporalmente en sus patas traseras, ya sea para buscar una presa o para ahuyentar enemigos. Uno de los depredadores más grandes de Australia es el cocodrilo marino, Crocodilus porosus. Puede llegar a medir 7 metros de largo y pesar una tonelada y media. Sin embargo, existe un reporte de un cocodrilo marino de 8.5 metros de largo y un peso de 1.7 toneladas, lo cual hace de este animal un bello pero mortal habitante de Australia. Vive en ríos, lagos, estuarios y en el mar, pudiendo nadar a 43 kilómetros por hora. Por otra parte, en África, el Kasai Rex tendría más variedad de presas y de mayor tamaño. Según los relatos, este críptido le gusta cazar elefantes africanos en las sabanas del Valle de Kasai. Los elefantes,
cuyo nombre científico es Loxodonta africana, son los mamíferos terrestres más grandes del mundo. Miden 7 metros de longitud y 3 metros y medio de altura. Pesan cerca de 6 toneladas, pueden llegar a correr a más de 40 kilómetros por hora. Son herbívoros y en su ambiente natural pueden vivir 50 años. Pueden tornarse muy agresivos cuando se invade su territorio. También se ha reportado que el Kasai Rex mata y se alimenta de rinocerontes. El Ceratotherium simum, o rinoceronte blanco, es el más grande y pesado de los rinocerontes. Mide 4.2 metros de largo y 1.85 metros de altura. Su peso oscila en 4 toneladas. Tiene 2 cuernos en la cabeza y está en peligro de extinción por la caza furtiva. Según la leyenda del Kasai Rex, este críptido es capaz de nadar en ríos y pantanos, por lo cual también podría cazar hipopótamos. El Hippopotamus amphibius es un pesado herbívoro de 3 toneladas, 5 metros de largo, 1.5 metros de altura y puede correr a 50 kilómetros por hora. Su mandíbula está armada con unos gruesos y largos dientes que usa como defensa. Otras posibles presas del Kasai Rex serían el búfalo cafre, Cincerus cafer, el cual puede pesar 1 tonelada, y el avestruz, Structio camelus, el cual puede pesar 180 kilos y correr a más de 70 kilómetros por hora. En cuanto a otros depredadores con los que el Kasai Rex tendría que competir y luchar por alimento, en África existen muchos, pero uno de los principales y más peligrosos es el león. Su nombre científico es Panthera leo y el macho puede llegar a pesar 190 kilos y las hembras pueden correr a más de 59 kilómetros por hora. Cazan principalmente en manadas, por lo que tienen estrategias coordinadas de ataque. El Kasai Rex, al ser un críptido anfibio, según las historias, tendría otro gran rival, el cocodrilo del Nilo, conocido científicamente como Crocodilus niloticus. Puede llegar a medir 6 metros y pesar 730 kilos. Tiene la mordida más fuerte de todos los animales registrados, 5.000 libras por pulgada cuadrada, lo cual lo hace uno de los depredadores actuales más letales del planeta. Pero debemos tener en cuenta una cosa más, referente tanto a presas como a depredadores, y son la presencia de otros críptidos de gran tamaño que habitan en ambos continentes. En África, el Kasai Rex podría toparse con críptidos herbívoros que podrían ser una gran fuente de alimento, como el Mokele Mbembe, el cual sería un saurópodo. El Mbielu, cuya descripción coincide con un estegosaurio, lo cual sería un gran reto, ya que puede usar las púas de su cola como arma. El Congamato, reptiles similares a pterodáctilos que podrían atacar salvajemente con su pico y garras. También están el Emela entouca y el Engoubo, criaturas que son similares a dinosaurios ceratopsios como el Styracosaurus, y que a pesar de ser herbívoros, son muy peligrosos pues se defienden con el largo cuerno que tienen en la nariz. En Australia, el Burrunjor tendría críptidos como el Kulta, el Wanambi y el Mindie, los cuales son similares a dinosaurios saurópodos. También debería competir con otra gran leyenda del continente, el gigantesco y mortal Megalania. Si analizamos toda la información anterior, llegamos a las siguientes conclusiones. En África, existen presas más grandes y peligrosas que en Australia. El Kasai Rex tendría que estar adaptado para poder acechar y matar, sin ser herido, animales como elefantes, rinocerontes e hipopótamos, además de tener la fuerza suficiente para poder arrastrar los cuerpos hasta los pantanos. El Burrunjor, por su parte, las presas más grandes que puede conseguir serían bovinos, los cuales no significarían un reto al momento de cazar, tal y como lo demuestran los reportes de sus ataques. Respecto a la competencia con otros depredadores, el Burrunjor no tiene mucha competencia. El depredador más grande sería el cocodrilo marino, seguido por mamíferos como el dingo, el cual incluso podría ser una presa para el Burrunjor. Mientras que el Kasai Rex tendría que lidiar con manadas de leones, que podrían significar un peligro en sus cacerías. Además, si damos por hecho que en África, aparte del Kasai Rex, existen otros críptidos, este tendría que estar preparado para luchar contra estegosáuridos, ceratopsios, reptiles voladores y saurópodos. El Burrunjor, por su parte, solo tendría saurópodos para cazar en Australia,
y cuidarse de otro superdepredador, el Megalania. En cuanto al tamaño, el Kasai Rex tendría una gran ventaja frente al Burrunjor. En África, existieron terópodos de 14 metros de longitud, mucho más grandes que en Australia, donde llegaban a 7 metros. Por tal motivo, si el Kasai Rex es un terópodo sobreviviente, desciende de dinosaurios carnívoros más fuertes que en el caso del Burrunjor. Según la leyenda del Kasai Rex, el ser es anfibio. Puede estar tanto en tierra como en el agua, lo que le da una gran ventaja en caso de que la batalla entre los dos críptidos se llevara a cabo en un lugar pantanoso o cercano a un río. Por su parte, ningún reporte del Burrunjor evidencia que la criatura pueda nadar. Al estar adaptado para cazar presas tan grandes como rinocerontes o elefantes, la mordida del Kasai Rex debe ser mucho más fuerte que la del Burrunjor, ya que este último tiene acceso solo a ganado, que serían los animales más grandes que puede encontrar. Aunque el Burrunjor pueda levantar una res con sus mandíbulas y correr con ella en la boca, el Kasai Rex tiene la fuerza para arrastrar elefantes y rinocerontes a lo profundo de los pantanos. La única ventaja del Burrunjor sobre el Kasai Rex es que se le ha visto en parejas, por lo cual un Kasai Rex tendría poca posibilidad frente a dos feroces y hambrientos Burrunjors, aunque seguramente el Kasai Rex daría la pelea, y los dos Burrunjors, aunque podrían salir ganadores, seguramente terminarían con mortales heridas. Para concluir, mi teoría es que, si el Kasai Rex y el Burrunjor se enfrentan en una batalla a muerte, la victoria sería para el Kasai Rex, dado que puede cazar tanto en tierra como en el agua, es más grande y su mordida debe ser mucho más potente que la de un Burrunjor. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué críptido crees que ganaría entre estos dos? Muchas gracias por tu atención. Buenas noches.